gracias, buenos días, no hablo español, entonces mi presentación va a ser en inglés. Muchas gracias a todos por haberme invitado, esta es la primera vez que vengo a Bogotá, aparte pues de haber pasado por el aeropuerto antes. Voy a hablar sobre las infecciones por Helicobacter pylori enfocándonos en el diagnóstico y el tratamiento. Aquí están mis conflictos de interés, yo escribo mucho sobre muchos temas. ¿Está encendido? Sí. Okay. Está bien. Ah, bueno, okay, gracias. Sí. So I write a entonces escribo muchas, digamos, temas sobre actualizaciones y trabajo para Tsuka en la junta asesora. Sabemos que hay una prevalencia mundial de infecciones por H. pylori. Y ven ustedes las áreas más oscuras, son negro, color café, verde oscuro y verde claro. Entonces, en Sudamérica y Centroamérica y en algunas partes de los Estados Unidos todavía hay una altísima prevalencia de H. pylori. Por ejemplo, en Charlottesville, donde el doctor Peer y yo trabajábamos, hay tasas muy bajas de H. pylori. Sin embargo, en San Diego, California, tenemos mucha gente de Centro y Sudamérica y muchas personas que vienen de las islas del Pacífico y del Asia Oriental y el sur del Asia, donde hay altas prevalencias de H. pylori. Y vemos también muchas resistencias, cepas resistentes en San Diego. Entonces, estas son cosas a las que me voy a referir, el diagnóstico de infecciones por H. pylori, tratamiento de confirma la erradicación de las infecciones y quién debería confirmarse para tratamiento después del tratamiento y abordando así el tratamiento de las infecciones y retratamientos. Entonces, aquí tenemos las presentaciones de H. pylori. Me parece que toda la audiencia está muy consciente de esto. Gran parte del mundo tiene infección asintomática. Dispepsias son muy comunes también, úlceras gástricas y úlceras duodenales. Menos prevalente ahora, especialmente en el mundo occidental, el H. pylori. El adenocarcinoma gástrico es una carga de la enfermedad de las úlceras duodenales y el linfoma MALT. Entonces, ¿quiénes de este grupo debería uno asegurarse que se les erradica después del tratamiento? Estos son estudios que muestran el número que se requiere tratar para evitar recaído cuando se trata de úlcera duodenal. Ahí era dos, solo se necesitaba dos, tratar a dos personas. Y en cuanto a las úlceras gástricas, el valor es 2.6. De manera pues que quizás este es el número más elevado que se necesita tratar en términos de valor. Si ven estos pacientes, tienen que diagnosticar la razón por la cual el pylori causó úlceras y luego tratar para erradicar. Y cuando se trata de dispepsia no ulcerosa, desconocen estos estudios, el número a tratar no es tan bajo como es en el caso de úlceras, pero es 14 en este estudio que fue publicado hace como una década. Entonces, todavía hay que erradicar la infección en pacientes que sufren de dispepsia. Linfomas gástricos, este es otro trastorno asociado a la infección por H. pylori, y la erradicación de la enfermedad es importante en todos los estadios y sobre todo los estadios finales, pero hay que combinarlo con tratamiento oncológico regular. Los criterios para hacer pruebas, criterios de la ACG, es hacer pruebas solamente si ustedes piensan tratar. No tiene sentido en determinar si el paciente tiene H. pylori si ustedes piensan que no lo van a tratar. Hay que ofrecer tratamiento si el paciente tiene resultados positivos. You need to talk with the patient why it needs to be eradicated, the infection, and the ACG criteria in 2007, and also in lots of other groups. These are the main ones that we advocate that the infection should be eradicated. And uninvestigated dyspepsia may not be as strong an indication in every patient. Maastricht 3, 4, and 5. They have additional criteria to the American College, and these are other things. We're going to also have another discussion from Professor this
later in this session, talking about the extraintestinal manifestations of H. pylori in humans. What are the diagnostic tests for H. pylori? There are so-called direct tests that involve taking tissue from the stomach, typically during an endoscopy. And we can use rapid urease, but we don't use that test so much now with the prevalence of H. pylori decreasing in the United States. It's not useful. It's not like when we used to, we could guess with the rapid urease, get the fuchsia pink color, and we treat the patient right then and there. Now we wait for another test, typically histology and the direct testing. The indirect tests, serology, urea breath test, and stool antigen test. We'll talk a little bit more about these. So the biopsy-based tests take antral biopsies. There are many stains that have been used over time. It's a big thing to do in the United States now to do immunohistology with antibiotics to H. pylori. However, it increases the cost of doing that. We already take a great penalty taking the biopsy in the United States, just procuring the app, and then formalin jars are about $200. And then if we start adding these immunostains, it becomes even more expensive. There are some simpler stains like the Warthin story that has silver, and that can enhance. So biopsies are based on our gold standard, but they're not completely sensitive and specific. Particularly if the patient has been on PPI, it may be suppressing the H. pylori and you may have a false negative in that setting. So all the biopsy-based tests can be falsely negative if they've been in a setting of GI bleeding and also if they've been on PPIs. So here's examples of this, these, so you can see Giemsa and the Warthin starry silver stain. Non-invasive testing is very important in primary care. Many of our primary care physicians in the United States, whether they're family doctors or internists, are seeing patients with abdominal pain and other symptoms, and they'll order non-invasive testing. A lot of them are ordering serology, but I think this audience knows that serology is only useful in a high prevalence setting. And there's been studies to show that the cut point with serology should be in a prevalence of about 30% of H. pylori in the population. And so in the United States now, most of overall, that's the prevalence of H. pylori in the United States. However, in my population, in Hillcrest, in the downtown part of San Diego, we see a lot more patients. So serology could be used, but I think we want to go to a more specific test, and that's either the stool antigen test or the urea breath test. On a cost basis, en cuanto a los costos, the stool test is much bueno, y también more, las pruebas de fecales, pero estas pruebas fecales son justamente menos costosas. La desventaja del antígeno fecal es que muchos de los pacientes no les gusta presentar muestras de heces, prefieren que se les hagan o tomen muestras de sangre, o prefieren la prueba de aliento con urea, aunque sea más costosa. Eso es así en nuestro hospital. La prueba de aliento con urea, por ejemplo, también tiene las mismas ventajas y desventajas. The stool antigen that the patient has en to el sentido have de que el paciente tiene que haber estado sin antibióticos durante unos 30 días y no debe haber recibido inhibidores durante 30 días. You can see some of the data. Aquí tienen algunos de los datos que se han examinado. La sensibilidad, la especificidad, fíjense que son elevadas using cuando se utiliza anticuerpos monoclonales y también cuando se hace la prueba de aliento con urea. So, more information in aquí this slide on the H. pylori fecal antigen. El antígeno fecal mentioned para some of H. the H. things, pylori. The caveats. There have been also studies that pruebas. Showed
You y hay una serie de estudios que muestran que se pueden encontrar H. pylori o estos anticuerpos en la orina, en la saliva, pero nunca se ha usado esto como para hacer pruebas regulares, no se utilizan. So what about treatments ¿en qué podemos decir acerca de los tratamientos para erradicar la infección de H. pylori? There is no one medication no existe un medicamento that is que sea efectivo por many sí solo. Of you may recall muchos de ustedes recordarán from que Germany se hicieron estudios en Alemania que sugirieron que la ampicilina y los inhibidores, esas dos cosas solas, sufficient. Iban a ser suficientes. And there was a vogue for y a few, years of doing durante unos this años se dio este tratamiento a patient from pacientes de Austria when he, was in Charlottesville, en and Charlottesville. He had this type of treatment, que había recibido course, este tratamiento, pero claro, cuando yo le volví a tomar biopsias, vi que tenía so todavía H. pylori. So then, the next treatment that was available was already there was the classical triple therapy, pasó a ser la terapia clásica, tetracycline, bismuth, tetraciclina and y metronidazol. Times. My husband had H. pylori, and this was in the 1990s, tuvo and he set his watch as long before y bueno, iPhones and things. He timed él, it all because he had some things that were tomó TID, este some of them were y bueno, QID, lo tenía que cronometrar porque algunas cosas había que tomar cuatro veces al día, otras tres, entonces él tenía que programarlo bien no. para no olvidarse okay. de tomarlo. ¿Alguno yes. de ustedes recibió alguna so vez este tratamiento? Is, ¿no? Bueno, tuvo sus efectos colaterales porque la tetraciclina, el metronidazol causan muchos trastornos gastrointestinales. Por esta razón, algunos pacientes no terminaban el tratamiento por los tratamientos, los síntomas que se que sufrían los efectos secundarios. Entonces, por la dificultad que surgió en cuanto al cumplimiento de los pacientes por estos síntomas, entonces surgió la otra terapia, la triple con inhibidores, que se empezó a implantar en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. La terapia se usaba de 7 a 14 días. Y bueno, esto es un problema cuando uno desarrolla otras terapias. Have this FDA approval of them. Uno tiene so que tener PPI la aprobación de la FDA. Therapy was very effective at that time. Fue patients muy liked efectiva to take en aquel entonces, a los pacientes les gustaba tomar it este tratamiento. It was packaged in a bubble. Venía todo empaquetado junto and complete la therapy. Forma de administración era muy sencilla y la gente cumplía con el tratamiento. 7, 14 días. And the problem is over time pero el problema fue que con el tiempo nos fuimos dando cuenta que el H. pylori empezó a desarrollar una resistencia a estos tratamientos con la clarithromicina. En cuanto a la amoxicilina, bueno, no ha cambiado en cuanto a ella con el tiempo, no hay resistencia pues a la amoxicilina. The quadruple therapy luego vino la terapia cuádruple. La estamos proponiendo como terapia de primera línea actualmente porque el pylori no es resistente. Esta terapia se da de 10 a 14 días, mucho tiempo, sí. Y la combinación la tienen en la pantalla. Es bismuth, metronidazol, tetraciclina y un inhibidor de bombas de protones dos veces al día. Y se ha visto una buena erradicación más elevada que cuando se usaba la terapia triple con inhibidores. Sencillamente porque hay ahora porque en Europa, Norteamérica y en algunas partes de Asia hay resistencia a la eritromicina. So what about sequential therapy? How many of you use sequential la terapia secuencial, ¿cuántos de ustedes la usan en sus pacientes que tienen H. pylori? Okay. So, as you know, como ustedes saben, most of the studies la mayoría de estos estudios han sido sobre terapia secuencial y se han llevado a cabo en Europa, sobre todo en Italia. No se han hecho buenos estudios de esto en los Estados Unidos. Hubo un estudio que se publicó en el Lancet y que incluyó muchos centros de Sudamérica. Y este estudio mostró resultado peor que el resultado tradicional que daba la terapia cuádruple. Entonces, cuando se llegó a la conferencia del consenso de Toronto hace 2 años, decidieron pues no proponer la terapia secuencial, es decir, no usarla en los pacientes actualmente.
Así pues. You can see some of the studies bueno, that are quoted algunos there de los estudios que estoy citando allí benefit, y que demuestran que hubo un beneficio sí, con esta terapia, pero en el continente americano no se pensó que esta terapia secuencial fuera útil y digamos well. Que también confundía a los pacientes. Entonces, en nuestro so continente pues, no se ha recomendado. Y aquí hay otros asuntos relativos a los tratamientos. Esto fue tomado de una publicación de David Graham y su colega. Miren la fecha, hace unos cuantos años, hace unos cinco, se estaba reconociendo que la resistencia se estaba volviendo un problema en Norteamérica y el resto del mundo. En aquel entonces, el 20% de los intentos iniciales conducían a un fracaso. Luego ahí tenemos los valores para la terapia cuádruple, la triple y el retratamiento. Que llevaba una erradicación del 70 al 75%. Luego otro problema eran los efectos secundarios de la terapia, las tasas de resistencia antimicrobiana que iban aumentando, luego las guías de Mastery 3 y otras guías posteriores no recomendaron usar la terapia triple basada en inhibidores. En los Estados Unidos hay una disponibilidad muy limitada para hacer las pruebas de H. pylori para la resistencia antimicrobiana. Y los probióticos no son un sustituto de los tratamientos estándares, pero en combinación se pueden aumentar la erradicación de la infección y disminuir los efectos adversos. Claro, hay que también atender al si hay resistencia en el paciente y para saber si la combinación de la terapia triple va a funcionar o no. En Sudamérica, pienso que es similar a lo que hay en Norteamérica, es decir, que no hay mucho acceso. No sé si aquí hay la facilidad de obtener pruebas para hacer pruebas de resistencia. Veo que no levantan mucho las manos. Probiotics. Bueno, otro tema que voy a repetir, los probióticos. And they don't exactly augment, but it decreases hay unos estudios que se dicen que los probióticos disminuyen los so efectos adversos. Y llegamos ahora al consenso de Toronto, que se publicó en gastroenterología en el 2016. Y aquí tienen los aspectos principales de ese consenso. Usar solamente el tratamiento de droga durante 14 días. Se puede usar la terapia triple solamente si se conoce que la resistencia es menos del 15% o si en la comunidad hay una tasa de erradicación del 85% en la comunidad de la población local y no se recomienda hacer o seguir la terapia secuencial. Pero hay otros consensos, está el de Kioto, por ejemplo, que salió al mismo tiempo y que da las mismas recomendaciones. Entonces, confirmación de la erradicación. Bueno, esto es lo que hay que erradicar. La infección, en cuanto a las guías Maastricht, dice que la prueba es muy sencilla y que toda persona que ha tenido una infección, debe, a esa persona se le debe confirmar la erradicación y yo estoy de acuerdo. The urea breath test luego, or the fecal bueno, antigen test. And I've already told you the caveats. Urea, they need to be on PPI y hablamos también de no tomar inhibidores durante los últimos 30 días anteriores ni antibióticos. Management, who, en cuanto al manejo, bueno, ya mencioné de esto, no voy a repetirlo. Management of el manejo del fracaso the en tratamiento, triple or quadruple, different entonces tratamiento alterno de tratamiento triple o cuádruple usando una combinación diferente de antibióticos durante 14 días, alta dosis de inhibidores y muchos antibióticos se han usado y se proponen, pero el éxito varía. Y se considera eso como una terapia de rescate, la tetraciclina, bofloxacina y rifabutina. Esos tres. Para estos antibióticos no hay tanta resistencia, entonces se puede usar rifabutina, butina también en las terapias de rescate. So just to know that these are some antibiotics y estos son algunos
antibióticos para los cuales el H. pylori ha desarrollado resistencia y los tienen clindamicina, metronidazol, fluoroquinolonas. Y los pacientes que tienen infección refractaria pueden ser candidatos para unas pruebas de sensibilidad. Y este es el resumen. Esta es una infección que es un tema global, no va a desaparecer. Estamos viendo pacientes con todas estas presentaciones, sobre todo malignidades gástricas. Y uno puede hacer pruebas para identificar Helicobacter pylori, hay muchos métodos y estrategias, y los tratamientos multidrogas son lo principal para hacer la erradicación. Y tomar en cuenta que las bacterias están desarrollando cada vez más resistencia a los antibióticos. Con esto finalizo agradeciéndoles su amable atención.